Buenos días. Ya saben. Quema. Listo, son las 7:10, creo. Y yo puse una alarma a las 5:30 porque yo sabía que iba a grabar un video. Pero pues ni modo. Me voy a poner un tampón. Voy a ver si pronto uso una copa menstrual. Si vienen de TikTok ya saben. Pero me voy a poner esto. Ay, ay, ay. Oigan, yo no sé grabar. Eso es algo mucho nuevo para mí. No se crean, antes yo grababa videos en YouTube, pero luego paré. Tenía como 13 años. Perdón por la posición, no tengo un tripod, así que vamos a trabajar con esto. Son las 7, como ni sé qué horas son, pero esperemos que sí alcance. Ya para la otra, si es que si oigo la alarma, pues ahora sí con chismecito, despacio. Pero es que se los juro que yo puse una alarma a las 5:30, puse 4. 5:30, 5:31, 5:32 y 5:33. ¿Y cuál oí? Ninguna. No entiendo por qué. Yo ya tengo el outfit escogido. Ya me había bañado ayer. Pero de eso que no te mojas el cabello, nada más el cuerpo. Porque yo me lavo el cabello una vez y dejo pasar 3 días. Para que no se maltrate y los aceites de mi cabello mantengan mi cabello bien. No sé qué acabé de decir, pero mucha gente ha oído que dice esa puta mamada. Entonces pues yo también quise unirme a esa puta mamada. Ustedes me entienden. A ver si no me distraigo por ver el celular acá abajo y el espejo acá. Puta madre, ni pueden ver. No sé qué putas estoy haciendo. Con que nos veamos, con que me vea la verga. Se los prometo que algún día esto va a cambiar. Voy a tener la calidad más hermosa del mundo. Oigan, igual este es mi primer video, así que si sale así como la puta chingada, no hay leal. Ay, no puedo hablar. Esta boca siempre se trauma. Hoy. Se traba, perdón. ¿Ven? Es mejor que me quede callada. No puedo ni hablar. Como les decía, no le hace que este video parezca pura mierda. Porque como es el primero, siempre los primeros videos salen hasta la chingada, hasta la fregada. Así que no me apura. Ya mi día no fue como yo quería que fuera. Yo quería levantarme pronto para hasta enseñarles que ahora sí me iba a bañar. Nomás para que se callaran el hocico. Pero pues ni modo. Oigan, ya son las 7:17 y mi novio no me ha mandado mensaje de buenos días ni nada. Y siempre me lo manda. Ya sabemos, las greñas siempre quieren salir cuando grabo nomás. Y ya me está preocupando, ya le mandé mensajes ayer en la noche, no los ha visto. Le mandé mensajes ahora a la mañana que me levanté y tampoco. Ya estoy hasta pensando que su mamá ya se enteró quién soy. Vio mis TikToks y dijo no, no me cayó bien esta chica, déjala, ya no hables con ella. A ver qué me dice ahora en la escuela. Igual les voy a grabar un vlog. Oigan, ¿saben qué se me olvidó decir? Buenos días, arréglense conmigo para ir a la prepa aquí en Estados Unidos. Ay, no, ya no voy a remarcar esa parte. Porque veo que les arde hasta la puta verga. Oigan, yo no lo hago para presumir ni nada a la verga. Pues, total, es Estados Unidos. Sí, Simón, ¿qué tiene? Aquí nací, pues mucha gente ha nacido aquí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pero es que para la gente nueva, porque al final de ver cómo me he visto, y así pueden, pues, decir, no mames, se viste raro o así. Pero ya cuando digo soy pues aquí en Estados Unidos, ya como que agarran la onda. Aparte pues para la gente nueva, para que sepan. Pero pues yo no lo hago con la intención de andar de presumida ni nada, ¿eh? Me quedaron chidas las cejas. Vean la arete. Y ya no tengo spray del que uso para limpiármelo. Mi cerebro no progresa nada. No sirve cuando recién me levanto. Me trabo bien mucho, no sé cómo hablar. Pues le voy a limpiar con agua aunque sea. Ahora es jueves, ya mañana viernes. Oí que muchas escuelas esta semana no están yendo porque es spring break. Y en la escuela que yo, bueno, no hicieron eso ni no lo mencionaron. Valen verga igual que yo. Oigan, estoy súper feliz de que por fin ya empecé a hacer YouTube. Y pues ya saben, ustedes están conmigo en este camino de mi vida. Yo cualquier cosa, nueva noticia, se los voy a decir. Se los voy a compartir para que ustedes también sepan las cosas que podemos hacer en esta vida, que podemos aprovechar. Oigan, aún estoy juntando para un carro. Ay, no, ya esta pena me está dando. Yo me muevo aquí con puros raites, Ubers. Y qué bonito sería un día por fin yo despertarme, arreglarme con más calma, ir a mi carro, prenderlo,
esperarme a que se caliente, ir por un café, el sueño de todas, y luego ir a la escuela. ¿Y se va a cumplir ese sueño? ¿Cómo que no? Nunca digan que no, siempre sí, todo en esta vida se puede. Claro que vamos a obtener ese carro. Oigan, ya en serio me está preocupando este güey. Este güey. Ya me enojé. Ya me está preocupando mi morro porque ahora sí que ya van a ser las 7:30 o ya son, no sé. Y nada, tengo su ubicación, ahorita me voy a fijar si ya se fue para la escuela porque él se sale bien temprano de su casa porque vive a 20 minutos de aquí para llegar a tiempo. Él, a las horas que yo me estoy despertando, él ya está ahí en la escuela. He visto muchos comentarios donde la gente me dice que se ha estado aprendiendo cómo maquillarse, viendo cómo lo hago yo mientras cuento mis chismes. En verdad espero que sí hayan entendido. De tanto que lo hago, siempre es el mismo maquillaje, pues ya deberían de haber agarrado la onda. No es tan difícil. Agarre su pinche maquillaje y maquíllense a la chingada, empanícense a la verga. Al cabo ustedes lo hacen por ustedes, no por otra gente. Que se vaya a la verga la gente envidiosa, la que puede, puede, y la que no critica, eso es cierto. Y la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Por eso yo no tengo amigas a la chingada. Mis únicos amigos aquí en este mundo es Dios, yo y mi familia, mis papás, mis hermanos. Por uno de estos me suspendieron. Y este es nuevo, apenas ayer lo compré. La que ya no iba a fumar, ay no. Tengo desde el domingo que no fumo, ¿eh? Así que felicítenme. Se me murió el que tenía el domingo. Es que soy una adicta a la nicotina. No, 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 no. Se oye muy fácil, se oye muy feo eso. Me gustan hacer las nubecitas y el saborcito. Y de hecho así era con el que me suspendieron, era ese mismo, de ese sabor. Ya se los prometo que ese va a ser el último. Costaban $14 creo, y luego subieron para 16 y ahora cuestan 20. Se pasan de verga. No, chinga su madre, si suben hasta 25, voy a chupar mejor otra cosa. Oigan, espero que sí se queden en este camino conmigo. Quiero decir journey, pero no sé cómo se dice journey en español. Se vienen muchos videos. Voy a hacer más arréglense conmigo. Tutoriales de maquillaje. Probando que esto, que el otro. Vlogs. Enseñándoles cómo son mis mañanas. Cómo me desmaquillo. Mis noches, cómo me preparo para dormir, hauls de ropa. Se vienen muchas cosas en verdad, chicas. Yo cuando le meto tiempo y esfuerzo a algo, lo hago. Oiga, no, yo no tiro mis pestañas. Pero tengo un chingo de pestañas aquí atrás de ustedes. Como 20 pares, que nomás usé una vez. Y ahí me las quito, las pongo ahí. Porque me da hueva lavarlas. Pero me voy a poner estas. Yo todas mis pestañas las compro en Shein porque están bien baratas. Vienen con bien muchos estilos. Y la neta, la calidad es buena, la neta. Ay, nomás, cuando vayan a comprar algo de Shein, fíjense en los comentarios. Y a veces también hasta ponen foto. Si se convencieron, pues ya lo compran, ¿verdad? No me convencieron esas. Voy a probar estas. Algo así se va a ver natural. Bueno, pues me voy a pegar las pestañas y de labial. El otro día la chamarra que yo tenía le sentí algo a la duda. Que voy viendo qué es esto de Kylie Jenner. Este color es el color más hermoso del mundo. Me voy a poner este. Es en tono 700 Bare. El mejor, ¿eh? Voy a volver ya con el cabello lacio. Ya para enseñarles el outfit. Ya me terminé de maquillar. Me quedó muy bonito el maquillaje. Ahora voy a poner la plancha a conectar. Yo uso la de Remington, neta, que está bien chida esta plancha. Sube hasta 450. Como ya tenía el cabello alaciado, pues rápido una pasada. Déjenles enseño súper rápido el outfit. Va a ser esta blusa negra, este top, con este pantalón. Que es todo guango, con mis Black Air Forces. Aún no sé qué chamarra, entonces déjenme cambio. Oigan, ya le tengo que mover porque la persona que me da ride ya está afuera y ya van a ser las 8. Ahorita les enseño bien el outfit. Mi desodorante de perfume, voy a usar este. De aretes traigo estos diamantitos. Y me voy a poner mi reloj. Vean cómo le hago para el cabello.
Oigan, en serio que no me ha contestado mi novio. Y compartimos ubicaciones. Y ahorita revisé dónde está. Y me parece que está en su casa. Yo creo ya está alejada. Porque le quitan el celular todos los días. Antes de que se... Cuando se acuestan se lo quitan. A él y a todos sus hermanos. Y dice que está en su casa. Y él nunca falta ningún día a la escuela. Ay, no. Neta que sí me estoy preocupando, la verdad. Ya terminé. Bueno, pues ahorita les enseño el outfit mejor. Voy a agarrar una chamarra. A ver. Creo que me voy a poner esto. Ya eché mi cartera, mi cargador, mis llaves de la casa, la mochila. Ya estamos ready. También me llevo un agua. Ahora sí. Ya nos vamos. Oigan, no hay nadie afuera. Otra vez a la verga no avisan. Los hijos de su puta madre, bro. Y luego está bien feo afuera. Otra vez, hijos de su madre. Llegué a la puta casa. No mames, se pasaron de verga. Ayer también. Ayer todavía no me había empezado a maquillar, pero ya me había bañado, ya me había cambiado. Ya hasta me eché loción, perfume. Y es que no avisan en esa escuela que yo voy. ¿Por qué putas no avisan que no va a haber clases? En las otras escuelas sí avisan. Otra vez no hubo clases. Está bien feo el clima. El zacate está hecho hielo. Las calles están resbalosas, hecho hielo. Ay, supongo que mañana tampoco no va a haber clases. Entonces me arreglé para nada, ni modo. Pero pues espero si les haya gustado este video. Voy a subir más, así que estén al pendiente. Poco a poco va a mejorar la calidad de mis videos, se los prometo. No me ha contestado mi novio, ya me estoy preocupando. Ya hasta me duele la panza, ya siento que quiero cagar. Me voy a esperar. Y ya saben, va a haber chisme en TikTok. Si no me siguen por allá, vayan a seguirme. Va a haber chisme, porque yo me voy a enterar tarde o temprano qué pedo con este güey. Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Y pues nos vemos para la próxima. Cuídense y se la lavan.